Pues no, pues hicimos chícharo con molito de, con semilla de calabaza. Es como un molito. Con semilla de calabaza. Con cilantro. Con cilantro. ¿Cómo no vi esa receta? Es que la quería aprender. Entonces la semilla de calabaza es la que hace como el espeso, sí, como el mole. Y un poquito de masa. Semilla de calabaza, un poquito de masa, cilantro y el chícharo. Tiene usted varios platos. El que comí ayer que hizo la esposa de este Armando, ¿o usted lo hizo el chichón? No, ella. Muy sabroso. Sí. Excelente. Sírvale a este muchacho que viene desde Ixtacomitán. Cuando vayan a Ixtacomitán, Jonathan lo recibe en el Río Blanco. Y les agradezco mucho por sus atenciones. Son ustedes muy amables. Regresaré aquí en un año, primero Dios. Ojalá. Y voy a ver qué pasó después de... Espero que el hotel ya esté mucho mejor y tengan más clientes. Además que los precios que ofrecen son muy económicos. Y esta comida, yo pienso que es comida muy saludable. Natural y todo. Y no tiene grasa, ¿eh? Solamente. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, Armando, por este detalle. No, al contrario, es lo mismo que podemos hacer. Volvemos a buscar y pues, te agradece. No, gracias. Espero que de esto salga algo positivo de mi paso por Tapalapa. Provecho, Jonathan. Prueba esta comida. Gracias. De aquí, típica, que es la que se le va a vender a los turistas. Este platillo. Es una comida típica, es ojo, ¿verdad? Sí. Esto y también el chichón, toda esa comida la gente la va a pedir porque ellos quieren probar cosas diferentes. Sí, no quieren comer carne o... No todo el tiempo se da todo el... Tiene sus temporadas, cada cosa. A ver, voy a darle una probadita y les voy a decir mi opinión. ¿Se da allá por lo que vive usted? Sí, por esa zona se da bastante, muchísimo. Se ve más allá que por acá. Oye, qué rico está esta comida. Muy sabroso. Sabe un poco como las lentejas. Sí. Muy rico. Muy bien. Le agradezco. ¿Usted lo preparó? Mi nuera. Su nuera. La receta. Muy bien, felicidades. Muy rico.